En primer lugar um, hablar sobre, sobre que en África solo tenemos ¿También? dos. <laughs> tenemos un tenemos un solo país en África que es de habla, es de habla hispana. Por lo que yo transmitiendo mi punto de vista, sobre todo lo que está pasando en español, para que no llegue para el resto de países africanos, a no ser los que hablen portugués, porque el portugués y el español casi, casi como que son iguales, ¿no? Yo he tenido muchas conversaciones con gente que habla portugués y yo solo he tenido que estar hablando en español y la gente... Con la que yo hablaba me respondía en portugués y la conversación siempre era fluida por, por lo que yo nunca me he propuesto hablar o sea estudiar portugués ya que estoy hablando español una persona que habla portugués me entiende perfectamente y yo le entiendo también por lo que mi mensaje irá eh, particularmente para la gente que habla español habla hispana en Guinea Ecuatorial y el resto de países de habla portugués en África. El mensaje es uh, sobre un tema que está eh, circulando en las redes sociales últimamente. El tema es los, eh, los africanos, la gente de raza negra está siendo maltratada en, en muchas partes del mundo. El caso es en, en, en los Estados Unidos, como ha sido durante mucho tiempo, y prácticamente en Estados Unidos lo que pasa es que eh, el sistema sanitario en Estados Unidos eh, vela más por la gente blanca que la gente negra, por así decirlo, ¿no? para ser más directos y exactos. Y eh, eh, como todos saben, Estados Unidos está teniendo más casos de coronavirus que cualquier otro país eh, en el mundo. Y da la casualidad que la, la mayoría de la gente que está muriendo en Estados Unidos son gente de raza negra. The pandemic hitting the U.S. is hitting people of color especially hard, according to early data. The CDC has not published breakdowns of deaths by race, but some places are disclosing that, and the numbers are alarming. In Michigan, roughly 40% of deaths were af among African Americans last week. In Louisiana, almost 70% of deaths were, and that was true in Chicago as well. As part of our...

is there no chinese people in the other part of the world. why we been discriminated like this. please brothers and sisters you suppose take a look and you suppose judge chinese government. what have we done to them what did we do to them. why are we being discriminated like this. we can't sleep we can't eat oh no we can't, we can't even rest. we don't have lives of our own. why we been discreet like this. Está dando el caso de que hay algunos africanos en ciertas ciudades que están siendo uh, perseguidos por las autoridades porque dicen, alegan que los africanos son los que traen el virus en China. Eh, el virus que todos estamos sufriendo en el mundo actualmente, según dicen ellos, los africanos son los que traen el virus. Y por lo que muchos de ellos, muchos de los africanos, están siendo eh, expulsados de sus viviendas, eh, eh, están eh, siendo rechazados en los hoteles. Por lo que hay vídeos actualmente circulando por las redes donde podéis ver a africanos que, que están andando por las calles de, 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 de China. No, eh, caso exacto en Guangzhou, donde hay africanos circulando por la calle. Por lo, porque no les permiten eh, eh, alojarse en un hotel. Después de haber cumplido una cuarentena de 14 días, se les saca a la calle, no se les permite entrar en, nin, en ningún otro hotel. Eh, muchos de los que ya vivían en China en sus viviendas se les ha desalojado porque se dice que son los que traen el virus. Y, en fin, mi conclusión es que... El africano ha sido rechazado durante mucho tiempo, muchos años, eh, eh, y yo creo que eh, ya va siendo tiempo que luchemos contra esta injusticia. Yo creo que uno de los primeros pasos a seguir sería que los africanos se den cuenta de que nunca van a ser bienvenidos en, un en países extranjeros. No hay, mucho, no hay mucho de lo que yo pueda, uh, yo pueda hablar con, eh, con vosotros sobre la historia de, de, de los negros en, en Europa y en los Estados Unidos. No hay mucho de lo que yo pueda hablar y que muchos no sepan ya. Historias contadas desde la perspectiva de los países de, de Occidente y, en fin. Eh, a esas alturas, como he dicho, a esas alturas la única solución, la única solución es que la juventud tome cartas en el asunto y que trabajen en el, en el desarrollo de sus países. Eh, date cuenta que últimamente mucha de la juventud eh, africana está eh, Cruzando, está cursando estudios en países de occidente, se está formando, se está formando algo que eh, en, en particular es positivo para los países africanos porque los países africanos necesitan líderes, líderes formados, líderes con conocimientos para poder sacarnos de esta situación. Pero el resultado es eh, desafortunado porque los, 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 los jóvenes los jóvenes se forman en países de occidente pero occidente se queda a los jóvenes africanos formados no es necesariamente decir que los, el occidente es el que se queda con los países con los jóvenes africanos los, los jóvenes africanos se quedan con occidente porque prefieren a occidente eh, principalmente porque eh, creen que no son Valorados, no serían valorados en sus países de origen, que no creen que en sus países de origen hay um, un entorno que pueda facilitar su desarrollo personal. por lo que muchos, muchos uh, jóvenes, al formarse en occidente, prefieren occidente antes de, antes de elegir sus países de origen. Uh, yo, particularmente, les doy razón porque, sinceramente, cada uno vela por sus intereses y la gente tiende a, a velar por su, eh, su desarrollo personal. Y date cuenta que en África, África eh, no es que tenga muchas salidas en cuanto, en cuanto al desarrollo personal, pero a fin de cuentas. Eh, ¿Qué más da que en, en, en occidente te den, te den el pan y te den un alojamiento si cuando sales a la calle eh, eres considerado una persona de segunda clase, eres eh, discriminado, entras en un, en un, en un subway, en un tren, entras en un tren y... Eh, te, te, la gente se aleja de ti por simplemente el hecho de ser negro. O sea, esas son experiencias que sufren mucha gente de raza negra en, en países de Occidente y, y que muchas veces eh, salen en las redes sociales a, a criticar asuntos eh, relacionados con, la, con el racismo. O sea, yo propongo que la nueva generación, la nueva generación de jo, eh, jóvenes africanos eh, se den cuenta de la realidad, de lo que está sucediendo y que luchen para el desarrollo de sus respectivos países en el continente africano. La única solución es que los jóvenes de la nueva generación actual tomen riendas en el asunto tomen cartas en el asunto y que trabajen en el desarrollo de sus países en África eh, luchemos por el desarrollo de África porque yo creo sinceramente no es la única salida a la desigualdad que sufre la gente de raza negra en países de Occidente